Directo a Asturias, con Arancha Nieto. Pasan de las 7 de la tarde, seguimos en Directo a Asturias y como cada jueves es visita obligada aquí en nuestro estudio, bueno, pues dado un referente en lo que a música y tradición asturiana se refiere, al folclore, él es Teber, de hecho suena uno de sus temas. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy buenas tardes porque hace unos días, estos días increíbles, ¿no? Y eso que no llegó la hora de calor esta Asturias, pero nos llegó ese refilón, ¿no? Y con este calor y con esta sensación ya casi de despicha, ¿no? Pues vino esta semana una conversación, la palabra de que una persona que monta fiestas, siempre que está al lado de él, es Suaco Amieva, y vamos a hablar hoy de él, que es uno de los grandes de la música asturiana, sobre todo en gaita, en lo que corresponde al mundo que yo toco, ¿no? Pues la vocación familiar le viene de familia, ¿no? Su madre ya era cantante de tonada y tenía parientes que también tocaban la gaita, entonces él ya tenía esa conexión con el mundo artístico, ¿no? En el año 74 entró a formar parte del grupo Los Urogallos y luego también entró a formar parte de otros grupos como pudieron ser Raigaño o Andecha Folklore de Oviedo, donde pudo sobre todo también entrar en contacto con la labor de recuperación de nuestra tradición, ¿no? Hay que recordar que gran parte de las músicas que muchas veces tenemos nosotros en plan rollo tradicional, hablábamos con Algaire el otro día, vienen muchas de ellas de la tradición del mundo oral, es decir, vienen de transmitirse de generación en generación esas canciones, esos sones, esas letras. Y es la forma que o la que teníamos que recuperar, ir al sitio, grabar a la paisana o al paisano de turno que estaban cantando las canciones o tocándolas, y es una labor muy importante que se utilizó porque él, por ejemplo, llegó a recuperar instrumentos musicales o traernos un repertorio para el rabel o para la bandurria asturiana, la zanfona, el arpa de boca, la flauta travesera de madera, tarañuelas, castañuelas vaqueiras, pitos, pandero cuadrado. Suaco y el hombre orquesta, ¿vale? Aquí él tiene la facilidad de poder tocar todos estos instrumentos y también tiene el descaro, que también yo creo que a veces hay que tenerlo también como músico, de cogerte y decir, bueno, ¿esto para qué vale? ¿Qué puedo hacer con ello, no? En su afán de mantener vivas estas tradiciones, en el año 80 creó en Oviedo la Escuela de Música Tradicional, que luego también abrió delegaciones a lo largo de Asturias debido a la demanda que tenía. Y también, pues bueno, hizo una de las primeras bandas pioneras en Asturias, que fue la banda Gaitas del Naranco, ¿no? Que a día de hoy sigue todavía por ahí funcionando. Pues nada, vamos a escuchar el primer tema de él, que es una rabelada, que hay una parte que es un vals y el otro tema que se llama Las Cosas. Vamos con él. Thank you.
gaita, protagonista en nuestra sección de música folclórica, bueno, asturiana, de nuestra música de tradición, con otro gaitero, con Teber, y con este referente, como bien nos dice, que es su Aquamiva. Sí, él, por ejemplo, también él fundó otros grupos musicales folk, como son Beleño o Viña. El año 90 ya empezó a participar con su propio nombre, su Aquamiva, ¿no? Y en el año 95 tenemos uno de los detalles de los más curiosos que tiene de su carrera, que es que colaboró en el disco de los irlandeses The Chieftains, en su disco Santiago, tocando el tema El Besu. Y con ese premio, o sea, con este disco, él también participó de parte de su trabajo en el premio Grammy que llevó ese disco del Camino de Santiago que realizaron The Chieftains en el año 97, ¿no? No sé cuántos asturianos ganaron un Grammy, entonces yo creo que Suaku andará en esa lista de, no sé si será entre 5 o 10, o igual me quedo corto, no sé si será el único, no lo sé, pero bueno, no creo que sea. No abunda, muchos, ¿no? Exacto. Los Grammys por aquí. Pues Suaku está ahí también, forma parte de ese premio de los irlandeses de Chieftains, ¿no? Con esa visión que hicieron musical del Camino de Santiago, que iban haciendo sus paradas, pues bueno, en cada parada tenían su música y fueron llegando musicalmente a Santiago, ¿no? Él es maestro de gaiteros, se distingue por esa parte de labor de recuperación del patrimonio cultural y musical, y luego también fue de los primeros gaiteros asturianos que ganó el conocidísimo trofeo llamado Macallan del Festival Intercéltico de Lorient, uh-huh. Allá en la Bretaña francesa, ¿no? Destacar de su discografía que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en torno a 11 discos ya publicados por él, ¿no? Entre colaboraciones que tiene por ahí, que eso habla de su trayectoria musical desde el 84, pues imaginaros hasta el día de hoy, que incluso tiene un grupo musical nuevo que luego hablaremos de él. Y vamos a escuchar el siguiente tema porque es de un disco que se llamaba Tiempo de Mitos y es un disco para mí que es bastante entrañable porque habla de la mitología asturiana y en este caso describe un personaje mitológico que creo que va a quedar claro cuál va a ser. Vamos a ver qué personaje es. Pues creo que ha quedado claro, ¿eh? Yo creo que será una Xana, un Güélebre, es el Trasgu, ¿no, Tebe? El Trasgu y las dos visiones, ¿no? Aparte de que digan su nombre, sí. el que le encanta enredar, ¿no? Él metía las madreñas en el forno, hacía uh-huh. todo el rato trastaes, ¿no? Bueno, pues ese disco es bastante interesante de Suaku, sobre todo porque luego hizo un cortometraje que lo hizo para los escolares y con la Consejería de Educación aquí en Asturias, que se llama Mitos Asturias, y aprovechando esta descripción que hizo él de la mitología asturiana, pues hicieron un pequeño documental educativo con los mitos del Principado, ¿no? Con todos los seres mitológicos que tenemos por ahí. Premios que, vamos, con toda la... Claro, Suaku que lleva desde el año 74 trabajando, ¿no?
pues premios tiene que tener por su trayectoria, por todo el tiempo que lleva trabajando, el Premio Nacional de Folclore Eduardo Martínez Torner, tiene el Asturiano del Mes de la Nueva España, el AMAS honorífico también lo tiene, el Uruguayo de Centro Asturiano de Madrid, que es uno de los premios que se dan desde ahí, desde el Centro Asturiano, que trata de un poco de premiar a la gente de Asturias que hace pues una labor de difusión de nuestra cultura o de llegar más allá simplemente de nuestras fronteras, ¿no? Y otra cosa a destacar de Suacus son la edición de libros de gaita, que claro, eso a veces no somos conscientes, sobre todo bueno, los que estamos en el gremio sí, porque nos tocó esas épocas a veces de no tener a veces repertorio materiales, ¿no? Tener algún tipo de material con el que trabajar, y Suacus pues bueno, fue desarrollando su propia manera de hacer esas partituras, el método primero que hizo en el 84 y luego hasta el último que hizo en el 2003, que trató de ser un método interactivo de enseñanza, que traía pues tenía su CD-ROM con las canciones, con el tipo de material, incluso eso llegaron a ser un poco innovación en cómo enseñar la gaita, ¿no? Hay que partir de la base de eso, que la gaita es un instrumento de la tradición, siempre, o la forma de enseñar venía de la manera oral, entonces el poder crear este tipo de materiales es muy útil porque empezamos a escribir esas canciones que estaban en la cabeza de la gente, las pusimos en papel, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa importante, por ejemplo, que va a ser el siguiente audio que vamos a escuchar de él, también canta Suacu, también le gusta cantar en sus temas, y en este caso le fue para el año de la oficialidad, que si mal no recuerdo, hace 3 años, cuando hizo el cantar por la oficialidad, que fue él el encargado de hacerlo. Vamos a escucharle. Palgamar, que la nuestra lengua sea oficial, pa' que en el futuro los nuestros fillos puedan disfrutar de la propia cultura y del sopegoyo principal. La nuestra lengua tan guapa, tanto ahora y el momento de que sea asoleada, los nuestros vuelos falaben y también los nuestros paz. La nuestra lengua asturiana no se puede saniciar. No sé si esto es común, que un gaitero cante también. Tú cantas así de diente, ¿ves? Estamos intentando. Estás en ello, estoy ¿no? Estoy trabajando en ello, como diría nuestro amigo Aznar. Pero bueno, el Suacu, pues bueno, sobre todo, por ejemplo, tuve la suerte de coincidir con el conservatorio. Sí. Fue maestro mío en esa época de unos años en el conservatorio. Y sobre todo lo que yo destacaría de él es la sencillez. En el sentido de muchas veces, puede ser un problema mío a veces, el que queremos hacer una cosa de una manera y lo enrevesamos de una manera tan, tan bestia, que Suacu le preguntaba, oye, Suacu, quiero hacer esto y tal, y decía, bueno, pues alto, más fácil y tal, y te explicaba un poco todo eso de una manera más sencilla y veías que la misma idea que tenía se podía hacer un poco más sencillo. Y un poco también la forma que tiene él de tocar, ¿no? Un poco lo que hablábamos también al gaire el otro día, que a veces el minimalismo no, a veces está mal entendido en esta época, que está todo, pues esto todo súper cargado, que parece que tenemos que tener de todo, ¿no? Que tienen que sonar 80 cosas a la vez, y a veces simplemente con tener una buena base y la música por encima ya es más que suficiente para crear ese momento que muchas veces yo creo que estamos como con mucho ruido, ¿no? Actualmente está con el grupo Dobra, que es un cuarteto que lo que hicieron fue, pues eso, ahora utilizan pues varios tipos de instrumentos que toca Suacu, pues con un grupo ya que tienen pues guitarras, percusiones y un violín, ¿no? Y Suacu, pues nada, sigue trabajando y esperemos que siga trabajando más años en la música.
Porque yo un referente de, vamos, para muchos de los gaiteros que estuvimos en esa época y que a día de hoy te seguimos por aquí, y es, vamos, uno de los pilares. Ya hablaremos de unos cuantos más que tenemos por ahí. Por ejemplo, me decías de lo de cantar y tocar a la vez. Tenemos al Praviano, que él rescató un poco la virtuosidad que hacía el gaitero Gibardón de lo de cantar y tocar a la vez. También lo hace Héctor Raga también, por ejemplo, pero bueno, el Praviano lo hace en los concursos, ¿no? Que lo lleva allí con sus gaitas, con su manera de hacerlo, y lo hace muy bien. Y yo personalmente veo que eso es complicado. Me refiero a mí me lo parece desde fuera, ¿eh? Sí, o sea, que tú que estás dentro. Es complicado porque hay que saber hacerlo y hay que tener ese nivel que tienen ellos. Y la verdad que tanto Suaku como el Praviano son todo terreno como gaiteros. Y la verdad que presta mucho que los tengamos a día de hoy aquí todavía como referentes para seguir mirándolos y diciendo, oye, mira qué ejemplos tenemos aquí para seguir mejorando y siendo mejores nosotros también, ¿no? Además, ambos, fíjate, son mejores personas, casi que artistas, y eso es decir muchísimo, ¿eh? Porque son dos referentes, pero en las distancias cortas conquista. Sí, hombre, es lo bueno de... A veces, hombre, igual ellos pues son más cercanos en el sentido de su forma de ser y entender el mundo, y eso la verdad que se agradece porque siempre que nos vemos metidos en estos telares, pues tener gente así que te puede incluso hasta tranquilizar y decir, oye, tranquilo, que de peores hemos salido, pues es muy importante tenerlos allí como referentes, ¿no? Totalmente. Nos quedan más temas, ¿no? Sí, nos queda este último homenaje que vamos a escuchar de ellos. Va a ser una de las marchas más conocidas de él, que es la marcha de Brañes, que viene después con la Muñera de Antón. Broche, ¿eh? No se me ocurre nada mejor para, bueno, pues finalizar este breve, pero la verdad que intenso homenaje a una de las figuras más importantes en lo que a música asturiana se refiere, y un gaitero internacional, el gaitero del Grammy, ¿no? Como se le conoce popularmente. Sí, el Suaku, pues eso, lleva una trayectoria musical de casi desde que yo nací, desde el 84, ya sacó su primer libro, pues imaginaros, ¿no? Pues esos 37 años que lleva él siendo, pues, referente en Asturias, y la verdad que ahí lo tenemos, hay que disfrutar de él y que siga todo el tiempo que quieran que siga él aquí con nosotros. Esperemos que sea muchísimo. Como contigo, Teber, el talento asturiano hay que conservarlo y cuidarlo. O sea que confiemos en que sí. A ver cuándo te escuchamos cantar. Bueno, más pronto de lo que yo creo, pero bueno, espero todavía que mejoren cosas. Bueno, veremos, ¿eh? Exclusiva aquí en RPA. Okay. Vale, Teber, hasta el jueves que viene. Ok.
de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, Directo Asturias, en RPA.